Cuando nosotros pensamos en comida gourmet, nos imaginamos algo extremadamente elegante. Ya sea un pedazo de carne Kobe súper bien hecho por un chef profesional, una combinación de ingredientes que no solamente sabe rico, sino que se ve riquísimo, literal. Cuando pensamos que el amor entra por los ojos, nos referimos a la poderosa comida. Sin embargo, siempre hay un chef adicto a la innovación de cocinar. Hoy hablaremos del caso Xianli, una niña con unas habilidades para la cocina sorprendentes. Te podría cocinar desde un huevito frito con ketchup hasta un caldo de paimon realizado a base de tortura y especias totalmente raras cuyo origen desconocemos. Ella te cocina vegetales, pollo, cerdo, vacas, perros, gatos, seres humanos, seres vivos en general. Te cocina hasta los muertos, la desgraciada enferma esta. Y después de todo esto solo podemos recordar cómo la conocimos. Lo hicimos de manera totalmente normal presentándonos y dando nuestros nombres. Pero por supuesto que no, cabrón. ¿Tú en serio crees que la vida es así? Claramente Xianling se acercó y con toda la clase del mundo quiso matar a Paimon para cocinarla. ¡Claro que sí! Esta es la verdadera villana del juego. El pobre Guba, que es un dios antiguo, nunca fue bueno y jamás nos dimos cuenta. Esto lo cambia todo. ¿Quién es Xianli? Esta niña cocinera es una super que produce unas reacciones elementales perrísimas. En efecto, hace que los perros reaccionen al elemento fuego de una forma muy contemporánea. Como siempre, personaje chino, ya saben, cosas de la vida que no podremos eliminar jamás y que solo nos queda aceptarla. También es un personaje que literalmente era necesaria en un combo y que si querías hacer daño la ponías en tu equipo. Ahora llegó el Dendro y dijo, no, mi ciela, para mandarlo un poco a la que viene siendo la atmósfera externa del planeta Tierra. Pero bueno, yo confío que siga siendo útil. Digo, al fin y al cabo, no creo que llegue a ser más inútil que un Uber ciego. ¡Ataque básico! Fileteo instantáneo. Xianling realiza 5 ataques rápidos muy bonitos y aparte de eso tiene el ataque cargado original. Este ataque cargado a día de hoy sigue siendo utilizado para cualquier personaje que utilice lanza. Claro que hay excepciones, pero cuando a los programadores les da pereza, pues usan este. Y ya está, ya está. Son unos genios. ¡Sue! Lanzallamas de Guba. Xianling elige a Guba como Pokémon inicial y lo hace realizar un lanzallamas como cualquier Pokémon lo haría, comiendo un chile extremadamente picante para provocarle muchos problemas gastrointestinales a su querido Pokémon. Xianling, eres una porquería de entrenadora. Su ultimate, Beyblade de la muerte. Invoca una especie de 3 tornaditos alrededor de ella de fuego que giran y provocan daño piro constantemente. Cabe decir que gracias a esta ulti es uno de los personajes más útiles en cuestiones de daño, así como el daño que provocó el reggaetón al mundo. Sus pasivas. La primera hace que lanzallamas de Guba aumente un alcance de 20%. La segunda hace que Guba suelte unos chiles que si los recoges te da 10% de ataque. Y la tercera hace que puedas obtener el doble de platillos de ataque al realizar un perfecto. De nuevo, como siempre, China machista, el lore de esta pasiva es que el personaje es muy... Will, sencillísimo, amigo. Atento al speedrun. Set 4 de emblema del destino o set 4 de bruja carmesí, como los poderosos artefactos que son. Busca recarga y maestría. Nunca falla. De armas, la mejor opción es la perdición del dragón. De nada, crack. Espero haberte ayudado. Gracias a esta guía, más sería que el hecho de que Qatar sea la peor maldita opción para un mundial, porque es un país de la putísima mierda asquerosa que no debería de existir. Tendrás una Xianling tan mamada que podrá cocinar tu cuerpo el día que muera. No olvides darle like al video, suscribirte y, como no, seguirme en Instagram y Twitter para hacerme feliz por una vez en mi miserable vida. Soy Fercho God y nos vemos en otro video. GG.